Oh, Sasuna ganó, ¿eh? Ya, papá. Ya me queda por cortar estos dos pedazos y ya tengo espacio. ¿Y qué, Bairo? ¿Va a haber partido esta noche o qué? Una cosa que nunca entenderé del fútbol es, yo entiendo que el árbitro dentro de la del campo es el que manda, es el juez, te tienes que callar, no puedes decir nada. Cuando termine el partido estás en caliente y en la rueda de prensa no tienes que decir nada. Desde que estoy en España, vamos, en Argentina se vivía de otra manera. Entonces, ¿con quién vas tú? ¿Con el Madrid o el Barça? Es lo que te quiero decir. Vale, que cuando te viene el partido, tú usas la rueda de prensa, estás caliente, no has visto la jugada, no tienes que decir nada porque te pueden castigar, ¿de acuerdo? Pero cuando ha pasado varios días que tú has podido ver la jugada. Con el Madrid sí hay que elegir. Y si has cogido, has visto que la jugada tenías razón de que ha sido injusto, que el árbitro se ha equivocado, pues yo puedo decir y opinar que el árbitro se ha equivocado y por eso no me tienen por qué castigar como un niño chico, es lo que no entiendo. Si en Alcalá de Henares a Cuisidán por saco con las procesiones. Ajá. Y el otro día me dijo un colega que estaba hasta el carajo ya de los pasos y llevaba 2 días. La semana del pecado mortal de los cristianos.
Mira, Sofi, os lo voy a enseñar. Lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, La calidad de la verdad va a decrecer de manera rapidísima. Y a buenos amigos, jajaja. Parece de verdad, igual que la detención de Donald Trump, con lo cual la calidad de la verdad va a decrecer de manera rapidísima porque se va a poder falsificar cualquier cosa. Vamos. Y no se tienen que gastar tanto dinero en inteligencia artificial. Ya están comprados. Y la gente dice amén. ¿Me gusta el baile, Daimon, o qué? ¿O simplemente te gusta verme sufrir bailando? ¿50 flexiones las hice ya el lunes. Y más de 50 flexiones hice. Daimon no está. Te gusta estar mucho en el aire. Sí, me gusta volar, Daimon. Sofi, yo hago flexiones sin parar, distintos tipos de flexiones en 8 minutos sin parar. Qué exigente está el niño Paco. Ya. Yo voy a comprar, me voy yo a comprar. Daimon, voy a comprar. Eso serían 11 pacollejas, Crafts. Creo que me voy a comprar antes de que pidan aquí una pacolleja. Es que esto, aquí es muy común en Inglaterra, vas a cualquier supermercado y puedes coger un main, que es un plato principal. Y yo me cogí, por ejemplo, este bocadillo de atún. Un snack, que yo he cogido unos huevos duros porque ayer no lo pude cocinar. Y una bebida. Te sale 3,50, ¿vale? Esto es lo siguiente. Y lo voy a hacer de tal forma que voy a ahorrar goma espuma a punta para. Daimon, lo verdad es que en fiestas hay mucha gente y no soy mucho de gente. Me gusta ir a pueblos cuando la gente trabaja. Daimon debe estar. A vaya en Bournemouth hay mucha fiesta, Paco. Aquí en Inglaterra, el problema es que los respaldos lo tapizan antes que el asiento. ¿Qué pasa? Que grapan aquí, adentro, y una vez que montan el asiento no se puede quitar las grapas. Ahora tengo que buscarme la forma de quitarlas. En vez de poner asiento y después poner el respaldo. Entonces se quita todo al mismo tiempo, pero esta gente lo hacen al contrario. Te tapizan el respaldo y después te ponen el asiento. Claro, para ahorrarse 10 centímetros de tela, en vez de grapar aquí, grapan aquí. Pero claro, si le montas aquí el asiento ya no puede quitar el quitagrapa. Están buenas todas las carnes, ¿eh? Están buenísimas. Y la puntuación que tienen yuca. Y si encima le echa huevo, pues ya ves.
Pues mira, tengo aquí estos cojines, esta goma espuma azul. Tengo que cortarla con esta plantilla, que es para unas sillas, ¿sabes? Pero como la plantilla es más chica que el cojín, porque te lo venden ya así cortado, los estoy pegando. Entonces yo corto esto. ¿Una pieza para cada cojín? Sí, lo que pasa es que yo voy a pegarlo, voy a poner este aquí, que es lo que le estaba explicando Daimon, y después voy a hacer así, y este lo corto así, y voy salvando cada vez más cojín, y me va a sobrar a lo mejor una entera. No, no, si el delivery ha venido ya hoy y no ha traído eso, ha traído una, cajita, una caja con samples. Que ayer no pudo entregarla. No, 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 una caja con samples. Claro, esa sería la que ayer no pudieron entregar. Claro. Vale. Mira, ¿ves lo que está haciendo Daimon? Sophie. Deliver y delibera cada día, te quiero más, Ladal. En Yucatán analiza también el pan y todo, ¿no? Sí. Bueno, todo. Lo que tenga código de barra y explique qué ingredientes tiene, es lo que te analizo. Está todo incluido, ¿no? Hasta la piececita de pan y todo, ¿no? Cuatro se hacen falta. Cumplí un sueño, Luis Enrique, porque de jugador le hubiese gustado haber jugado en la Premier. ¿Cuántos entrenadores españoles hay ya en la Premier? ¿Eh? Si él llega al Chelsea. Hay unos pocos. Se van a comprar el Llorón. El Llorón. Taquito cortado. Hombre, niño perdido, mira quién está aquí, Fran, saludando a todo el mundo. Qué gordo. Vente, ven. ¿Tiene el apo o no? Ya está. ¿Está limpio ya? ¿Está limpio del apo? Sí. Saluda a la gente ahí. Pone mi niño que le gusta saludar a la gente. Y como sabe que yo le doy mimito, pues se sube a la mesa para que yo le dé mimito, ¿a que sí? ¿A qué sí, gordo? ¿Quién eres, eh? Mira quién está aquí. Dexter está. Pues no hay fibra para nada, pues. Y la fibra que hay está como reventada.
Ya. Va a tener que irse a comprar el Xbox. Con los bordes que son. Y por fin me va a... Le gusta el de dos ojos, ¿no? No se va a pasar. A lo mejor tiene algún problema con él y no se habla con él. Ya, ya. Y no lo dice, ¿sabes? Pues si es más bueno y es mejor y es más barato y no quiere, será por algo que no...